acá tenemos un negocio en común, que es la hidroeléctrica de Itepo, que es un avasallamiento del medio ambiente, pero eso ya se hizo. Hoy no se podría hacer. Sin embargo, ya se hizo. Primero tenemos que buscar una reivindicación ecológica. Entonces tenemos que tener una política de medio ambiente financiada por Itaipú. En segundo lugar, Itaipú no debe limitarse a producir energía. Debe convertirse en un hub energético de desarrollo. Y si yo quiero usar lo que a mí me corresponde, tengo que pactar con la industria nacional en decir, compañero, yo te voy a dar toda la red de transmisión para que lo producido llegue a destino y no que se quede ahí perdido en la noche de los tiempos. Pero vos tenés que tener un plan de industrialización para usar esa energía. Y lo que nos sobra, si conviene que nos sobre, vender a precio de mercado le hace al precio que nos convenga.